hacer. Ahí estamos empezando a grabar. Y tenemos, como les he dicho, 40 minutos. Cuando se terminen los 40 minutos, ahí vamos a volver a entrar otro link que les voy a mandar para que volvamos a entrar, ¿ya? Hasta ahora solo son 30. No sé si entrarán más. A ver, vamos a esperar un ratito más para que vayan entrando todos los que faltan, ¿ya? ¿Qué más? A ver, vamos a ver, 32 y ya está. Ahora sí, voy a volver a habilitarle su audio a todos. Ahí están todos otra vez. ¿Tienen dudas, preguntas por ahora? No. ¿Va a tomar lista, doctor? ¿Un poquito más qué? ¿Va a tomar lista? Sí, voy a tomar lista ahorita. Por eso me habilito la forma para que nosotros tengamos esta grabación. Cuando les llame la lista, voy a silenciar a todos otra vez. Y solo al que le toque hablar, habilita, dice presente, me avisa, me dice presente y lo vuelve a silenciar. Así para que no se escuche tanto ruido, porque somos varios y se escucha mucho ruido. Igual cuando estemos en la clase, cuando quieran hablar, piden la palabra ahí abajo en el botoncito para pedir la palabra y ahí cualquier cosa hablamos, ¿ya? Cuando yo les pregunte, igual voy a habilitarles, digo, no sé si en general voy a preguntar o a alguien en específico y le habilito a ese su audio, ¿ya? Voy a volver a habilitar a todos. Ahora, si alguna duda, nada, muy bien. Ahora sí, yo creo que ya son 8 y 10, ya vamos a llamar lista, ya son 38. Molesten al resto por si todavía no han entrado. ¿Dónde estaba? Lo que vamos a compartir. Ahí está. Entonces, vamos a llamar lista. Silenciaré. Sí. La mucho complicado. Compartir la lista. Ahora sí. Ali, habilita todo y me avisas. Presente. Muy bien, Leonardo. Diogo, José Diogo. No escucho. Habilita todo y me avisas. No está Almeida, José Diogo. Estaba por ahí, me parece que lo vi. Hola, hola. No te escucho. Ahí estás, ya te veo, pero no estás con todo habilitado. A ver, ya te lo... Ya puedes hablar. A ver, presente. Gracias, doctor. Ahora, perfecto, ahora sí ya te escucho. Muy bien. Amador, Rolando. ¿Dónde está? Amador, no lo vi por ahí. Bueno, no está. Siguiente. Yabelín, no me salga. ¿Estás por ahí, Yabelín? Activen su audio cuando les llame. ¿Están presentes? Presente. Perfecto. Aquí estás también, ya te vi. Presente. Bueno, Áñez. Presente. Muy bien. Arens. Bueno. Presente. Muy bien. Bonfa. Presente. Y en el resto, el que ya haya dicho, silencie su micrófono, porfa, para que no se haya mucho ruido. Presente. Jorge. Presente. Y Caero. Caero. Presente. Ahí, perfecto, gracias. Canaviri, Reina. Lina Canaviri, te estoy buscando, no te encuentro. No, no estoy... ¿Qué pasó, Dafne? Cavalcanti. Presente. Céspedes. Céspedes, José Luis. No está. Choré, José Alfredo. Presente. ¿Estás, Alfredo? Céspedes, doctor. Chungara. Presente. Muy bien. Crispín.
Conky, Cristín, ¿no está por ahí? No lo veo, parece que no. No lo veo, bueno. Jackson, sí estaba. Rita. ¿No estás? Rita, no está. De Castro, Cristian. Cristian. Cristian, creo que estamos por ahí, te estoy buscando. Ah, ya tu audio estaba inhabilitado, pero sí, ya, ya te vi. Pero... de Lima, Kevin. Creo que presente, igual... doctor. Lorraine. Creo por ahí. Isso não tem necessidade, velho. Ahí estás. Acabei de acordar. Claudia. Presente. Me va a dar problema de cara, Karen. Listo. Janelli. Janelli, Dos Santos, ¿dónde estamos? Me veo. Ya la encontré Rita. Le voy a poner el presidente Rita, muy bien. Janelli, pero no la veo. ¿Está por ahí? Está, creo. Ya. Yeah. Camila, sí lo vi por ahí. Mateo, también lo vi. Liliane. No, no, de jeito nenhum esse cara do computador. Liliane. No la veo. Liliane, no está. Laura. Presente. Janine. Janine, muy bien. Ever. Ever. ¿No está por ahí? ¿De verdad va a llegar tarde a la lista, Ever, como dijo? No, ahí, Ever. Bueno, ya llegará. Alejandro, Richard Cornell. Te quedas. No está, Richard Gordon, no está. A María León. Sí. Tampoco. Patricia Mariano. Mariano, nada. Presidente. Patricia, ¿estás? No te veo. Presidente. Muy bien, gracias. Karen Mariano. ¿Dónde estás? Ah, no. Está entrando, está entrando todo. ¿Cómo? Ahí está entrando. ¿Está entrando? Sí, sí. Ah, muy bien, a ver, ya lo voy a anotar, esto lo va a aparecer ahorita. Rubí, ¿anoto? Presente. Bien. ¿Rubí? Bruno Delano, ahí ya te veo, pero está sin audio habilitado, no te veo. Gabriela. Presente. Elise. Presente. Bien. Ya, Tania. Ahí a Tania. Ya la vi por ahí. Felipe Soa. Presente. Todos nos pasaba. Mainara. David también. Leiber. Presente. Muy bien. Linet. Linet Romero. ¿Está Linet? No la escucho ni la veo. Bueno, Odalis Romero. Romero, Dalís, ¿no está? No está. Salas. No está. Y Dan Williams, ¿no está? No está. Wellington Santos. ¿No está? Thaís Santos. Presente, doctor. Ahí, Thaís, sí está. Félix Sosa, Félix estaba también, creo. Sí, ahí ya lo vi. Presente.
Rebeca. Ahí está, llegó Ever ya al fin. Ahorita lo anotamos donde está Ever. Justina, no podía cubrir por ahí. Presente, presente. Y ya, Rebejita, ya la anoté. Rodolfo Vargas. Rodolfo, ¿dónde estás? ¿Dónde está? Beizaga. Presente. Están ahí, está muy bien. Y Velasco. Doctor, Ana María está presente, sino que no le da el audio. Ah, ya, ya. Muy bien, gracias por avisarme ahorita. Vamos a verificar dónde estaba. Doctor, estoy en clase, ¿eh? Jackson. Ya, ahorita Jackson lo vamos a notar. Michael Velasco no está, ¿no? No, parece que no está. Yo en la computadora no se abre. Solo estoy ahorita en mi tablet. En tu tablet ya, ni modo, sirve igual. Entonces voy a habilitar el audio a todos. Un ratito voy a dejar de compartir esto. Activar a todos. Ahora sí, dígame cuál falta que no haya. Doctor, ¿me puso presente, Pereira? Sí, te puse. Gracias. Presente. Ya, mi ochis. Puso presente, no escuché. Lo dijo. Les voy a volver a mostrar y me dice. Vamos, Rolando Amador, creo que no está. Reina, tampoco la vi por ahí. José Luis Céspedes, creo que ya está. No vemos, no sé si lo vi por ahí. José Luis Céspedes, sí. Tu audio, voy a activarlo. Ahí está, habilitar audio. Marky, Crispín, ¿estás presente? Aquí, aquí. Crispín, ¿estás presente? Presente. Crispín. Daniel, ¿llegó o no llegó? No está aquí. Liliane, ¿llegó Liliane? Ay, tatito. No llegó Liliane. Richard, Jorge. María León, sí, llegó en el tema. María León, no. Romero, para ti, Romero, tampoco. Isaga, tampoco, ¿no? Tampoco. Rodolfo no está y Michael no está. Listo. Nadie falta. ¿Quién me dijo? ¿Hasta ahorita? Fútbol. Nadie está esperando, pero está con poder para llegar. ¿Me escuchan bien? Escucha entrecortada. Se escucha una televisión, alguien tiene prendida. Sí, su tele. A ver cómo va. Suscrita. Ya voy a silenciarlos a todos. Ya los silencié a todos para que nos escuchemos mejor, a ver si me escuchan bien, ¿ya? Si tienen dudas, ahorita mejor por el chat para que no haya problemas en lo que todo el mundo escucha, porque ahí hay alguien hasta con su tele que no deja escuchar muy bien. Crispín, a ver, algo está mostrando, voy a habilitarle su audio. No sé qué me está queriendo decir. ¿Dónde está Crispín? Crispín. Ahora sí, Crispín, ¿qué pasó? Ya está. ¿Está bien? ¿Todo bien? Sí. 56 okay. Personas arrestadas por ver, es increíble, ¿no? Acá están. Ya, chicos, muy bien. Ya está la. Ya, papá, en su tele. Sí, por favor, apaguen tele. Todo bien, no, todo como clase normal, por favor. Ya voy a guardar la lista. Listo. Ahora sí. Ya, chicos, muy bien. Entonces, vamos a probar cómo va todo esto. Voy a entrar a las diapositivas para mostrarles. Nos hemos quedado en los laboratorios. Voy a volver a hacerles un pequeño recuerdo y de ahí
vamos a avanzar un poquito más lo que nos faltaba. Muy bien. Si quieren hablar algo, también habilitan su audio y preguntan lo que quieran en cualquier momento, ¿ya? Mejor, porque aquí en esta pantalla no me deja ver el chat mientras les muestro esto, mientras les presento las diapositivas. Así que mejor habilitan su audio y hablan cualquier cosa que necesiten. Entonces vamos a iniciar la presentación. Ahí está. ¿Ya? Bueno, al principio vamos a pasar rápido porque ya hemos visto todo esto, la primera parte, la mayor parte del inicio. Entonces, voy a mover esta pantallita, no me deja ver mucho. Ahora sí. Muy bien, entonces vamos a seguir con los laboratorios, ¿no? Como hemos visto y hemos avanzado la parte del examen general de orina, las tres partes que se ven, el examen físico, lo básico, el examen bioquímico, con las tiras reactivas y el examen microscópico. Todo esto ya hemos visto, ¿no? Esto sí no hemos visto bien en la clase, la parte del volumen, porque hemos dicho que en un examen general de orina, solo de volumen es lo que le damos, que son 20 ml, ¿no? No se le da un volumen mucho mayor. Entonces, este volumen se refiere a la orina de 24 horas, por si acaso, ¿no? Entonces, hay alteraciones en el volumen de orina en orina de 24 horas, que ya hemos visto en laboratorio clínico, ¿no? Por ejemplo, la anuria, a ver quién me responde. Activando su audio, obviamente, porque está desactivado. Activen su audio. ¿Quién me dice que es anuria? Ahí, ¿algo escuché? ¿Quién me responde? Bruno, falta de orina. ¿Quién falta de orina. ¿Quién dice Bruno? Falta de orina. Muy bien, ya. Es la ausencia total de orina en 24 horas, en teoría, ¿no? Pero se acepta anuria cuando es menor a 100 ml en 24 horas, por si acaso, ¿no? Entonces, ahí hay algunas alteraciones que nos pueden llevar a esa anuria, ¿no? Que más o menos, ¿qué puede pasar para que nos lleve a esa anuria? ¿Qué causa, no? Oliguria, ¿qué era? ¿Quién se acuerda? Mucha orina. Poca orina. Oliguria es escasa cantidad de orina. Muy bien. No es falta total como la anuria, pero sí es escasa cantidad de orina. Que oliguria era menor a ¿cuántos ml? ¿Cuántos ml era oliguria? Nadie. ¿Quién habla? ¿Me pregunta? ¿Cuántos ml? ¿Cuántos ml de orina son en 24 horas es oliguria? Menor que 50 ml. Menor, no. Anuria es menor de 100. Oliguria tiene que ser un poco más, porque anuria quiere decir falta total de orina. Oliguria quiere decir escasa cantidad de orina. ¿Cuánto, Kevin? 400. Exactamente, menor a 400 ml de orina en 24 horas, eso es oliguria, muy bien. Y poliuria, eso sí es aumento en la cantidad de orina. ¿Cuánto era poliuria? ¿Se acuerdan? Depende mucho de la ingesta también, ¿no? Pero generalmente decíamos una cantidad. ¿Cuánto decía Jackson? Depende de la cantidad de ingesta de los pacientes. Sí, depende, pero generalmente igual cuánto más o menos se considera. Arriba de 2.000 ml. De 3.000 generalmente, cerca, está bien, ¿no? Más de 3.000 ml ya se suele considerar poliuria, ¿no? Y es diferente poliuria que lo que tenemos aquí abajo, que es polaquiuria. ¿Dónde está? Ahí está mi puntero, ¿no? Una cosa es poliuria y otra cosa es polaquiuria. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué es polaquiuria? Poliuria es aumento de la frecuencia urinaria. Exactamente, ¿no? Es aumento en la frecuencia urinaria, aunque sea en poca cantidad, ¿no? Si orina el paciente a cada ratito, pero poco, igual se considera poliuria y esa es la diferencia de poliuria. Poliuria puede orinar pocas veces pero mucha cantidad, o pueden ser muchas veces y mucha cantidad, ¿no? Pero ahora, esto se debe a la grande ingesta de orina, ¿no, doctor? ¿Cómo? O sea, cuando uno ingiere mucho líquido, sucede esto.
La poliuria suele pasar. La poliuria sí. La polaquiuria no necesariamente, porque como puede orinar poca cantidad, pero a cada rato, generalmente es un síntoma irritativo. Vamos a ver más adelante en el otro tema, en semiología urinaria, cuáles son los síntomas irritativos y cuáles son los síntomas obstructivos. Y este suele ser un síntoma irritativo de la orina, de la parte urinaria, ¿no? Porque generalmente es porque la vejiga está muy irritable y eso hace que con poca cantidad de orina ya tenga ganas de orinar. Alguien está levantando la mano. ¿Cómo se hace eso? No veo quién. A ver, voy a... Soy yo, doctor, doctor. Ya, León. ¿Menor a cuántos ml era oliguria? La anuria menor a 100. La oliguria menor a 400. ¿La poliuria? Poliuria más de 3000. Wow. ¿ml? O sea, ml, o sea, más de 3 litros. ¿En 24 horas? En 24 horas, todos son de 24 horas. Rubí, levantaste la mano también. ¿Qué duda tenías? Rubí, querida, veo que levantaste la mano. ¿Cuál era tu duda? No te escucho. Habilita tu audio y dime. No te escucho, insisto. Ya, después. Le apretas habilitar audio y ahí me preguntas. O si no, después me escribes. El problema es que el chat no puedo verlo mientras les presento las diapositivas. ¿Ya? Entonces, eso de la cantidad de orina. Ahora, nicturia. ¿Qué es nicturia? Hay dos cosas que... En la noche, ¿no? Exactamente. Nicturia es el paciente que orina muy frecuentemente durante la noche, ¿no? Más que todo es el típico paciente, el viejito que se levanta cada rato. Próstata. Exactamente, por patología prostática es muy frecuente, pero no es la única causa. Diabéticos también. En diabéticos también puede haber. Pero generalmente en diabéticos no solo orinan en la noche, generalmente orinan durante todo el día, tienen poliuria, una de las 4 P's del diabético es poliuria, y puede presentar polaquiuria también. Pero el diabético orina generalmente todo el día. ¿Cuál es la diferencia de la nicturia? ¿Por qué hay nicturia? Acuérdense de él. Tiene que ver mucho la presión hidrostática y la tasa de filtrado glomerular. Cuando uno está en el día, está generalmente activo, está generalmente parado, o caminando, o haciendo actividades, ¿no? Entonces, generalmente cuando uno está en bipedestación, cuando está parado, ¿qué pasa con el líquido? El líquido se va a la parte inferior, ¿no? Hay mayor presión hidrostática en los pies que en el resto del cuerpo, en la parte más superior. Entonces, por eso se acumula líquido en el sistema venoso en los miembros inferiores y a veces, dependiendo si está mal el sistema de las válvulas de miembros inferiores, se puede edematizar, ¿no? Hay personas mayores que se edematizan los pies muy frecuentemente. Entonces, ¿qué pasa durante la noche? Durante la noche el paciente ya no está parado, sino se acuesta. Y al acostarse, iguala la presión hidrostática en todo el cuerpo, ¿no? O sea, la presión hidrostática va a ser la misma en los pies, en la cadera, en el pecho, en la cabeza, en todo. Suele ser la misma porque todo está al mismo nivel. Como todo está al mismo nivel y se iguala la presión hidrostática, todo lo que durante el día se acumuló en los pies regresa, hay retorno venoso y vuelve al volumen sanguíneo, al volumen. Entonces, por eso aumenta un poco el volumen sanguíneo durante la noche cuando está acostado, por lo que regresó ese líquido, y hay mayor filtrado glomerular, y por eso obviamente va a haber mayor producción de orina durante la noche, entonces eso va a llevar a la nicturia, ¿no? Entonces, un problema, una causa de nicturia no solo es la próstata, como me decían, sino también problemas sobre todo cardiovasculares, ¿no? Problemas de corazón, que no bombe bien el corazón, o problemas vasculares que no hay un buen retorno venoso y se acumule líquido en miembros inferiores, ¿eh? Entonces, por eso, nicturia, aquí dice emisión nocturna de orina de forma excesiva o incontrolada, ¿no? Y varias causas, insuficiencia cardíaca, enfermedades renales como la nefritis, enfermedad de Addison, que es un problema endocrinológico, un problema con las glándulas suprarrenales, con los corticoides, hipertensión arterial, hiperaldosteronismo también, un aumento en la secreción de aldosterona y la misma diabetes también nos lleva, ¿no? Entonces, todo eso nos puede llevar a nicturia. Ahora,
¿Cómo se llama quien me dice cuando el paciente se orina durante la noche? En la cama. Es diferente. ¿Alguien sabe? Porque nocturia. No puede orinar, pero se levanta el paciente, va al baño y orina. Y se duerme y a la hora otro se levanta a orinar. Nocturia. Eso es incontinencia. Y cuando el paciente se orina durante el, mientras está durmiendo, que generalmente pasa a los niños pequeños, a menores de años. Nocturia, doctor. Nocturia. No, alguien dijo por ahí bien, es enuresis. Yo, Kevin, enuresis. Bien, bien, Kevin. Exactamente. No entendí. Voy a cortar esto un ratito para explicarles. Esto voy a mover. Un segundo. Aquí voy a presentarles una pizarra. Entonces, una cosa es nicturia, que es lo que hemos dicho, que era aumento de orina durante la noche. Orina durante la noche frecuentemente. Mientras que otra cosa es enuresis, que es lo que dijo Kevin, ¿no? Es enuresis, es la... Es cuando se orinan, sueñan que están orinando y se orinan. Succión es durante el sueño. 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 Uh-huh. Suelo, perdón. Sueño en la cama. Entonces, eso tienen que saber la diferencia entre esas dos, porque siempre, siempre, siempre se confunden entre esas dos, ¿ya? Por favor. Entonces, nicturia generalmente es de pacientes viejitos y enuresis generalmente es de niños, ¿no? Que el niño que se orina en la cama, él puede ser a veces de muy pequeño, obviamente es obvio, es normal, pero con el paso del tiempo ya no es normal y hay algún problema generalmente psicológico, algún problema en su estado, ¿no? Entonces, conozcan la diferencia de esas dos, por favor. ¿Entendieron? Sí, pero entonces, ¿enuresis es involuntario? Enuresis, exactamente, es involuntaria. Muy buena aclaración. Enuresis sí es involuntaria. Entonces, el paciente con nicturia sí va a orinar voluntariamente. ¿Es cuando la enuresis, doctor, puede ser tanto durante el día o la noche? Exactamente, el paciente que está dormido involuntariamente, porque otra cosa es incontinencia, ¿no? Incontinencia es el paciente que está despierto y se orina accidentalmente y pierde orina. Eso es otra cosa. Enuresis es el paciente que durante el sueño se orina. ¿Ya? Muy bien, ahora sí. ¿Alguna duda de volumen de todo lo que hemos dicho? Levanten la mano porque creo que ya veo cuando levantan la mano. Bueno, ¿no? Muy bien. Vámonos con el olor. ¿Qué cielo puede traer en personas ancianas, doctor? ¿Qué me decías? Volver a repetirme, por favor. ¿Enuresis puede dar en personas ancianas también? Es lo mismo nombre. La enuresis es raro. La enuresis es raro que aparezca en personas mayores, ¿no? Suelen coagular. Ahora, el paciente puede tener incontinencia durante el sueño, ¿no? Ambula, también, doctor. Ambula, lo que pasa es que va, está durmiendo, se da cuenta que quiere ir al baño y pierde, pero por incontinencia. Eso es diferente. La enuresis es que no se da cuenta, se queda así tranquilo porque no se da cuenta el paciente que es lo que le pasa al niño pequeño, generalmente, ¿no? Entonces, puede pasar en cualquier edad, pero es muy raro la enuresis y en personas mayores, ¿ya? ¿Alguna otra duda de eso? Nada, muy bien. Aquí lo del... Puede ser, doctor, disculpe, puede ser también por trastornos psicológicos, ¿no ve? La enuresis, sí, generalmente en niños pequeños. Es, ajá, problemas es como, exactamente, problemas de, se llama inseguridad, ¿no? Exactamente, y a veces por, hasta es un dato para, le llama la atención de maltrato infantil a veces, ¿no? Entonces, acoso y todo eso. ¿No? Exactamente, es una forma de llamar la atención del niño muchas veces. Entonces, sí. Y más involuntariamente, no es que se opina al propósito durante el sueño, ¿no? Lo hace involuntariamente. Entonces, eso sobre el volumen. El olor ya hemos hablado, ¿no? Normalmente el olor es el que se llama un leve olor, el sui generis, en la orina normal, fresca.
tiene un olor más fuerte como demoníaco, como el orín del gato, más sí. o menos, cuando hay infecciones o cuando se descompone la urea de la orina, o sea, cuando ya no es orina fresca, ya es orina guardada, por ejemplo, ¿no? Toma doctor. Una y la deja. Sí. Tiene una persona que cree que está haciendo su cena, su almuerzo, no sé, pide que desactive su audio. Sí, algo he escuchado igual, por ahí un plato, por ahí, por favor. Voy a volver a silenciarlos a todos. ¿Dónde está? Porque de verdad molesta esos sonidos. Por favor, estamos en clase, todos, silenciar a todos. Ahora sí. ¿Dónde está? Me perdí. Volvemos a compartir. Ahora sí, el que quiera hablar, vuelve a activar su audio y me avisa, ¿ya? Por favor, todos están silenciados de nuevo. Ya, el olor de la orina, como les decía. Olor amoníaco. El olor amoníaco, como les decía, es en infecciones urinarias o en orina no fresca, orina guardada, ¿no? El típico olor a manzana o olor a frutas es de una cetoacidosis diabética, ¿no? Es súper conocido que el paciente tiene hasta aliento cetósico y también la orina tiene ese olorcito a frutas, a manzana más o menos, a manzana verde es el olor. Y luego hay algunos alimentos que pueden dar olor también, ¿no? El café a veces, los espárragos dan un olor bien característico a la orina, el ajo también, entonces eso puede cambiar un poquito el olor de la orina muchas veces, ¿no? Luego esto de la densidad. De la densidad hemos hablado de la isostenuria. ¿Se acuerdan que hemos hablado de la densidad urinaria? ¿Qué, cuánto era el valor normal de la densidad? 1020. De 1010 a 1030 más o menos, ¿no? De algún, decíamos de 1000 a 1020, depende de la literatura. Aquí, por ejemplo, según lo que he sacado de esto, es de 1005 a 1030. Pero está ahí en esos valores, ¿no? No un valor fijo exacto, saben qué medicina no hay, pero más o menos de 1000 a 1030 es los rangos más amplios que podemos tomar. ¿Cuándo puede ser muy baja la densidad urinaria? Generalmente cuando está muy diluida. Puede ser un paciente que se hidrata demasiado, un paciente que orina demasiado con una diabetes, cuando toma diuréticos que hacen eliminar mucha orina, entonces ahí puede bajar la densidad urinaria. Cuando es muy alta la densidad del paciente en el cual está deshidratado, ¿no? Aquí también tenemos diabetes, en este la insípida, en este la mellitus. ¿Por qué? Porque el paciente está con mucha glucosa en la orina y eso le aumenta la densidad, ¿no? Cuando tiene glucosuria muy marcada. Luego otras, en fiebre, en deshidratación o en problemas hepáticos, también puede tener la densidad urinaria muy elevada. ¿Y se acuerdan que hemos hablado de la isostenuria? Isostenuria es una densidad urinaria fija que no se mueve, ¿no? Se mantiene a pesar de que el paciente esté hidratado, deshidratado, en todos los casos se mantiene igual. Entonces, la isostenuria es un marcador de daño renal grave. Ya, no se olviden que daño renal grave presenta isostenuria. ¿Qué es isostenuria? Una densidad urinaria fija. No aumenta ni baja de acuerdo a la hidratación o a la deshidratación. Es el paciente que ha perdido la capacidad de concentrar la orina. ¿Ya? Muy bien. Siguiente. La parte bioquímica de la orina, el examen bioquímico. Ya hemos hablado, ¿no? Y han hecho las prácticas igual con las tiras reactivas. Entonces, las tiras reactivas salen, se puede probar todas estas cosas que ya hemos hablado en la otra clase, así que ya no vale la pena repetir, porque de paso nos estamos atrasando, ¿no? Leucocitos, nitritos, marcadores de infección, esos dos, si hay urobilinógeno o no, que es normal, las proteínas, de acuerdo al color vemos cuántas proteínas, cuánta proteinuria hay, sangre, que es más hemoglobina en sí en la orina, la densidad, las cetonas y varias cosas, ¿no? Esto ya hemos hablado, así que no hay problema. Si tienen dudas, acuérdense, pueden hablar. El examen microscópico también hemos hablado, ¿no? En el examen microscópico vamos a ver diferentes elementos que hay en la orina, como eritrocitos, leucocitos, células tubulares. Bueno, acá tenemos entre todo esto las células epiteliales, ¿no? Hemos hablado de las células epiteliales transicionales, que es del urotelio. Pueden haber células de los mismos túbulos renales, pero en escasa cantidad. Pueden haber células escamosas, que generalmente son marcadores de contaminación. Y, bueno, lo que puede haber son fragmentos epiteliales. Mientras sean fragmentos, no células completas, cualquier cantidad es aceptable, ¿no? Esto es el valor
considerado normal y anormal. Entonces, ¿cuándo es anormal? Cuando hay más de 5 eritrocitos, hemos dicho de 3 a 5. Leucocitos, aquí hemos puesto más de 5, pero acuérdense que hemos dicho que en hombres generalmente hasta 7 puede ser aceptable y en mujeres un poquito más, hasta 10. Luego, los cilindros. Hemos dicho que hay cilindros, los únicos que pueden ser aceptables y en poca cantidad son los cilindros hialinos. Todos los otros cilindros en cualquier cantidad se consideran patológicos, por favor, acuérdense eso, ¿no? Todos los cilindros granulosos, cilindros leucocitarios, hay un montón de cilindros ahí que pueden ser, que si están en la orina son patológicos cualquier cantidad, aunque sea que haya uno en por campo, igual es patológico, ¿no? Y en el examen microscópico también vemos los diferentes cristales que tenemos acá, ¿no? Que hemos visto igual en la clase, que hay diferentes tipos de cristales, hay de algunos aminoácidos como leucina, de cistina, que son otro tipo de cristales, hay los cristales de calcio que pueden ser de oxalato, de sulfato, en varias composiciones el calcio, ¿no? Puede haber de derivados nitrogenados, por ejemplo, los uratos, uratos amorfos, uratos de sodio. Puede haber cristales de colesterol, que obviamente no son normales también, ¿no? Entonces, hay varios que pueden ser estos, por ejemplo, los sulfatos y oxalatos y los uratos pueden ser normales en escasa cantidad, pero cualquier cristal en demasiada cantidad nos hace... Ahora sí estoy grabando, me había olvidado. Seguimos. ¿Dónde estamos acá? Ya, seguimos entonces. Ya vimos los cristales que hay. Vamos a seguir con el otro, la otra diapositiva. Esto, la parte de microbiología, ¿no? Esto ya es aparte del examen general de orina y hemos visto igual que para la parte de microbiología se hacen los cultivos, ¿no? Este es un cultivo de orina en el cual vamos a ver cuántas unidades formadoras de colonia hay, ¿no? Tienen que ser más de 100.000 unidades formadoras de colonia para que sea positivo. Así que eso ya hemos visto, no vale la pena repetir mucho. Ahora, acá esto ya no hemos visto, desde aquí es lo nuevo, ¿no? Vamos a ver otros estudios que se pueden hacer en la orina también, ¿no? ¿Qué otros exámenes se les puede hacer? Hemos hablado un poco de la citología. La citología es el estudio de las células que hay en la orina. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ver las características que tienen esas células para ver si son las células epiteliales, por ejemplo, si salen muchas células del urotelio, muchas células uroteliales en la orina. Hay que hacer este estudio citológico para ver si tienen características de malignidad, ¿no? Si tienen displasia, anaplasia, alguna alteración en el desarrollo de la célula. Entonces, para eso nos sirve el estudio citológico de orina. Luego, otro estudio que podemos hacer en la orina es detectar algunas proteínas, algunos marcadores, algunos antígenos específicos que pueden presentarse en algunos cánceres, ¿no? Por ejemplo, hay el BTA, que es en inglés de antígeno del TU vesical, Bladder Tumor Antigen, quiere decir BTA, ¿no? Entonces, el antígeno de TU vesical, de tumor vesical, es un antígeno que se puede encontrar en algunos pacientes que tienen algún tumor en la vejiga. Entonces, si se tiene sospecha, es una forma de hacer un estudio poco agresivo, no es invasivo, no. De esta forma solo necesitan detectar si hay ese antígeno en la orina. Y más adelante, una vez que detectan, si detectaran, ya pueden hacer otros estudios como una cistoscopía, ya meter la cámara en la vejiga para ver dónde está ese tumor, cómo es ese tumor, tomar la biopsia y hacer un estudio patológico, ¿no? Histopatológico. Luego, otro antígeno que podemos detectar es el antígeno de cáncer prostático 3, PSA3. Todos conocemos, me parece, el PSA, ¿no? El antígeno prostático específico, ¿no? El antígeno prostático específico, por si acaso, es un estudio que se hace en sangre. Esto es en orina, es diferente. Ambos nos ayudan a ver si hay cáncer prostático, pero este nos sirve en la orina. Se va a buscar, se va a intentar detectar si hay ese antígeno en la orina para posibles cánceres de próstata. Mientras que el otro es un examen que en la sangre van a tomar la muestra para ver igual si hay algún problema en la próstata, ¿no? Por eso no está aquí el PSA, porque no es un estudio en la orina que se hace. Perdón, me pasé. Lo que quería era el puntero. Ahora sí.
Entonces aquí estamos viendo estudios en orina. Entonces por eso el PSA3 es en orina y el PSA es en sangre, ¿no? ¿Tienen dudas? Acuérdense, pueden hablar primero activando su audio, ¿no? Y no se olviden, también pueden levantar la mano en el botoncito que hay ahí. Doctor, disculpe, ¿sí? ¿Podría repetir esta parte? Es que se salió del audio y me perdí un montón. No te preocupes, te vuelvo a decir, ya. Hay varios estudios que podemos hacer, como muestra la imagen, en la orina, ¿no? Entonces vamos a hacer, uno, la opción de la citología de orina. Ver qué tipo de células hay en la orina, si tienen datos de malignidad o no, ¿no? Para ver si hay un tumor benigno o maligno. El BTA es un antígeno de T vesical. En los pacientes que tienen algunos tumores en la vejiga, esa sustancia que está en la orina positivo, entonces es un estudio no invasivo para ver si hay cáncer en la vejiga, ¿no? El tercero, el antígeno de cáncer prostático 3, el PSA3, es un estudio para, como dice el nombre, para ver si hay cáncer de próstata, pero es en la muestra de orina, no necesitamos tomar en la sangre, ¿no? Entonces, no invasivo, esa es la diferencia con el PSA, que es el antígeno prostático específico, que ese es el más conocido y más utilizado, ¿no? Esos entonces de tumores. Ya, muy bien, te voy a silenciar, Tania, otra vez y después otra vez te, me vuelves a hablar. Ya. Doctor, sí. Una duda. Sí, querido Jackson. Son los PSA, él tiene que hacer en la orina, pero tiene como identificar la alteración de la próstata, alguna cosa así, o solo en caso de un cáncer. O sea, no te entendí, querido Jackson. La prueba de PSA3, ajá, ¿él es solo para personas que ya tienen el cáncer o puede ser la inflamación también de la próstata? Puede... No, generalmente es un poco más específico, ¿no? Acuérdense, todos los estudios, todos los laboratorios tienen especificidad y sensibilidad, ¿no? Diferentes grados. Entonces, este estudio, como es en la orina, no tiene mucha sensibilidad. Puede ser que haya el tumor, pero en un tamaño pequeño o que no secrete esta sustancia, entonces va a tener poca sensibilidad, no va a tener mucha sensibilidad en algunos casos. Mientras más grande el cáncer esté más expuesto o más en la zona central, porque acuérdense, ¿no? Los tumores de próstata generalmente se van en la zona periférica. Entonces, este, si está llegando a la zona central para tener contacto con la orina, va a dar positivo, ¿no? Ahora, si es, no. ¿Qué llamar? Otras patologías de próstata pueden a veces dar algunos de estos tumores, de estos antígenos positivos, eso es su especificidad, entonces no es tampoco tan específico para decir, si nos sale eso, seguro que es un cáncer. En este tipo de marcadores tumorales, casi nunca es algo así 100% seguro, ¿no? Que dicen, me salió positivo, tiene un tumor, tiene un cáncer, sí o sí. No, nos sirve para tener idea y para hacerle una muestra, un estudio no invasivo. Un estudio más invasivo ya después se hace cuando le salga positivo. ¿Me entendí? Gracias. Perfecto, te voy a silenciar otra vez. Ya. Seguimos. Estudios hormonales también podemos hacer. Por ejemplo, hay patologías que nos pueden dar problemas renales, problemas de litiasis, que son causados por algún problema endocrinológico. Por ejemplo, hemos hablado que el calcio excretado en exceso en la orina, cuando hay una hipercalciuria, cuando hay mucho calcio en la orina, puede ser por diferentes causas. Por ejemplo, una causa puede ser por un hiperparatiroidismo. La paratormona, que es una hormona secretada por las paratiroides, hace que aumente la cantidad de calcio en la orina. Y, por ejemplo, si hay mucha hormona paratiroidea en sangre, va a llevarnos a hipercalciuria y eso al exceso de eliminación de calcio y eso nos va a llevar a formación de cálculos de calcio en la orina, ¿no? Entonces, podemos hacer estudios hormonales en sangre, que bueno, aquí no corresponde porque no he puesto la paratormona, pero también podemos hacer exámenes hormonales en la orina. Otra patología endocrinológica que nos puede llevar a problemas renales es el feocromocitoma. ¿Quién me dice que es un feocromocitoma?
Doctor, sería teumocromón. El teucromocitoma, aquí se los voy a escribir. Gracias, doctor. Mejor contexto porque se ve horrible. Todo. Feo, feo. Teucromocitoma. Así. Un tumor, creo, doctor. ¿Qué tipo de tumor? No sé. Solo... Está bien, es un tumor, pero ¿qué tipo de tumor? Es un tumor de la glándula suprarrenal, ¿no es? ¿De qué parte de la glándula suprarrenal? ¿Qué secreta? Estás bien, Kevin. ¿Pero qué secreta? ¿Qué secreta hormonas? ¿Qué hormonas, más específicamente? Suprarrenal y secreta es diferente, tiene diferentes partes, diferentes hormonas. ¿El teucromocitoma? Sí, estás bien hasta ahora. Es un tumor de la glándula suprarrenal. ¿Corteza o médula suprarrenal? Nada. Ay, nada. Ya, un feocromocitoma es un médula. Tumor, exactamente, un tumor de la médula suprarrenal. Entonces, ¿qué va a secretar? ¿Qué produce la médula suprarrenal? Adrenalina, noradrenalina. Bien, Gabrielita. Entonces, esa es la adrenalina, noradrenalina y dopamina. Se llaman catecolaminas. Las catecolaminas son, como hemos dicho, la adrenalina, noradrenalina, dopamina. Entonces, eso es un feocromocitoma. No necesariamente va a estar en la glándula suprarrenal. A veces puede ser ectópico. A veces se encuentra en la cadena de ganglios simpáticos, a nivel pélvico, en diferentes lugares puede estar este feocromocitoma. Lo más frecuente es que sí sea la misma médula suprarrenal que atacó el tumor y que va secretando, ¿no? Entonces, lógicamente, un tumor que secreta adrenalina, ¿qué va a causar en el paciente? ¿Qué síntomas creen que causa un tumor que secreta adrenalina? ¿Qué me dice? ¿Vasoconstricción? Va, uno, taquicardia. ¿Hipertensión, doctor? ¿Hipertensión? Síntomas neuropsiquiátricos, más que todo, ¿no? O sea, va a estar el paciente taquicárdico, hipertenso. El paciente va a estar agitado, va a estar muy alerta, pueden ser hasta agresivos a veces. ¿Todo puede tener una alteración en la postcarga? No te entendí. Ah, ¿en la postcarga algún problema? ¿Me dices que va a tener Jackson? Sí. Claro, porque como la... Bueno, todo el gasto cardíaco se va a ver afectado, ¿no? Se va a ver afectado por la frecuencia cardíaca, se va a aumentar el gasto cardíaco. Y por la vasoconstricción también nos va a afectar la postcarga. Entonces, sí, el paciente va a estar por eso mismo hipertenso y taquicárdico. Hipertenso y taquicárdico, sí. Entonces, este tumor, el problema es que este tumor, la adrenalina, y principalmente la adrenalina, pero también la noradrenalina, tienen productos de desecho que se eliminan por vía renal. Entonces, una buena forma para detectar si este paciente tiene un feocromocitoma es para ver si en la orina tiene ese producto de desecho. Y ahora voy a salir de acá. Volvemos a la... Ay, no sé qué dice. Ahora sí. Voy a volver a compartirles las diapositivas. Ahora sí. Y uno de esos productos de desecho de eliminación de la adrenalina es el ácido vanililmandélico. Entonces, por medio de un simple examen de orina, podemos detectar si hay este ácido vanilinmandélico, sobre todo en mucha cantidad, podemos ya sospechar o hasta confirmar un feocromocitoma en el paciente, ¿no? Entonces, esta es una buena forma no invasiva de ver ese tumor, una forma de detectarlo, ese tumor, ¿no? Entonces, eso en orina. Otro tipo de estudio que podemos hacer en orina, lo que les decía, los componentes de los cálculos renales que hemos visto en la parte de cristales, ¿no? Ahora, pero no solo en los cristales vamos a ver si hay cálculos renales. Es muy importante, una vez que el paciente tiene un cuadro de un cálculo renal, es muy importante que se llama ese cálculo, cuando lo expulsa, agarrarlo
estudiarlo, mandarlo al laboratorio para ver cuáles son sus componentes. Porque dependiendo de esos componentes podemos ver la causa de esa formación de cálculos y ver si hay un posible tratamiento para esa formación de cálculos, ¿no? Porque vamos a ver cuando veamos el tema de litiasis que los pacientes que tienen cálculos renales tienen recidivas todo el tiempo. Cada 2, 3 años vuelve y vuelve y vuelve y vuelve. Y obviamente mientras más veces tiene, más daño a la parte de las vías urinarias y más daño al riñón. Entonces puede llevar a una insuficiencia renal terminal a veces, ¿no? Por eso es bueno siempre que saquen los cálculos, mandarlos al laboratorio y detectar cuáles son sus componentes, ¿no? Para de acuerdo a eso hacer el tratamiento. Ya vamos a ver en el otro tema eso más a fondo, ¿no? Luego, otros estudios que podemos hacer en la orina. Podemos utilizar colorantes como el azul de metileno, que es aquí más utilizado, o el rojo fenol, que también es otro colorante que se puede utilizar. Estos son colorantes ¿para qué? Se le puede dar al paciente por vía oral, digamos, y la idea es de que ver si este colorante pasa a la vía urinaria y entonces es para detectar fístulas. Cuando hay fístulas entre la vía urinaria y la vía digestiva, por ejemplo, si le damos vía oral o vía por enema, vía rectal, vamos a ver que empieza a salir el azul de metileno que hemos utilizado acá, va a empezar a salir por la orina. Entonces, eso nos ayuda a detectar fístulas de una forma fácil por estos colorantes que se puede utilizar y vemos si en la orina sale el azul de metileno o el rojo fenol, ¿no? ¿Alguna duda de esta diapositiva? ¿Alguien? Doctor, igual para test de traqueostomía, ¿o no? ¿Qué cosa? ¿Este azul de metileno? El azul de metileno, ajá. ¿Se utiliza por la orina? Se utiliza para varias cosas, para fístulas en general, para ver trayectos fistulosos, para ver si están conectados dos cosas, para ver, por ejemplo, el azul de metileno pueden utilizar en la, como dices, para ver si hay una conexión entre la tráquea y el esófago, por ejemplo, una fístula traqueoesofágica se puede, ¿no? Se puede poner por el esófago y vemos si en la tráquea aparece el azul de metileno. También se utiliza, por ejemplo, hay una patología que vamos a ver cuando vemos en patología quirúrgica al final, hay los quistes pilonidales. Un quiste pilonidal es una, cuando en la parte, en el surco interglúteo, la parte sacra, a veces los vellitos, los pelos, pueden crecer hacia la parte interna, dentro de la piel. Y eso se va a formar una bolita de pelo que se infecta y da formación de abscesos todo el tiempo, porque el quiste, el pelito todo el tiempo crece a la parte interna. Entonces, en esos quistes pilonidales, para operarlo, necesitamos ver por dónde va el trayecto de ese pelito, porque a veces se saca solo la puntita y no sirve de nada porque creció hacia adentro el pelo y forma trayectos ahí adentro como fístula. Entonces ahí también se le pone azul de metileno en ese quiste pilonidal para ver de sacar todo lo que quede manchado con ese azul de metileno, ¿no? Si dejamos un poco, vamos a recidivar y vuelve ese quiste pilonidal. Eso pero vamos a ver en patología quirúrgica más adelante, ¿no? ¿Alguna otra duda? ¿Nada? Muy bien, sigamos. Estudios de la secreción uretral. El anterior era de la orina en sí, pero vamos a ver que algunos pacientes tienen secreción uretral. La secreción uretral generalmente aparece en las uretritis, en las prostatitis, en infecciones, inflamaciones de la parte urinaria, la más distal, ¿no? De la vía urinaria inferior. Hasta en alguna cistitis a veces pueden aparecer, más que todo en la cistouretritis, cuando la uretra está inflamada. Entonces, de esa secreción uretral se puede hacer diferentes tipos de estudios, ¿no? Es estudio bioquímico para detectar qué sustancias hay, pero el que más se utiliza generalmente es el estudio microbiológico, porque la mayoría de las uretritis, casi todas, son por infecciones de transmisión sexual, ¿no? Entonces, se tiene que hacer esos estudios microbiológicos para detectar la presencia de diferentes patógenos, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos una tinción de Gram, están viendo que hay Neisseria gonorrhea, por ejemplo, ¿no? Entonces,
el estudio microbiológico de la secreción uretral es muy importante en las uretritis y vamos a ver también en las prostatitis, porque en la prostatitis, como la próstata en sí no es parte del sistema urinario, a veces está inflamada, está con una tremenda infección la próstata, pero en el examen general de orina no nos sale ningún patógeno, no nos sale nada. Entonces, en ese caso hay que hacerle un masaje prostático por un tacto rectal al paciente. Eso hace que la próstata le elimine un poco de secreción y esa secreción uretral, vamos a hacer el estudio para ver si hay, qué patógeno es el causante de esa prostatitis, ¿no? Y por último, de la secreción uretral también se puede hacer estudio citológico, ¿no? Para ver si hay células malignas en esa secreción uretral, que también puede ser otra causa para que tenga secreción la uretra. Ahora, estas pruebas, digamos, estamos viendo laboratorios en urología. Todo lo que hemos visto hasta ahora era o orina o secreción de la parte urinaria, ¿no? Nada era sangre. Ahora vamos a ver estudios que podemos hacer en sangre para patologías urinarias, ¿no? Patologías que vamos a ver en urología. Entonces, ¿qué, vamos a ver qué pruebas se puede hacer para ver la función renal? Esto lo han debido ver en nefro o lo van a ver en nefro. Que tenemos la que ya hemos hablado, la densidad urinaria. ¿Cómo se llamaba la, cuando la densidad urinaria se mantiene fija todo el tiempo? Isostenuria. Isostenuria, muy bien, Kevin. Isostenuria, ¿no? Entonces, una prueba de función renal es si el paciente, la densidad urinaria es fija, si hay isostenuria, tiene una pésima función renal, ¿no? Está ya muy mal la función renal. Otra prueba de función renal es la creatinina, ¿no? La buena creatinina, bien conocida, creatinina sérica, creatinina en sangre, que sabemos, hemos hablado en laboratorio, el valor de referencia. Acá lo divide entre hombres y mujeres, pero para hacerlo más fácil, les he puesto aquí, pero acuérdense que tiene que ser en general menor de 1.3, menor o igual a 1.3, en general en hombres y mujeres, acuérdense. Es el valor de referencia de creatinina en sangre. En mujeres suele ser un poquito menos, por eso 1.2, y en hombres puede ser un poquito más, hasta 1.5, por eso de promedio 1.3, para que no se olviden nunca cuál es el valor de creatinina, ¿no? Doctor. Sí. Christian. Una preguntita, creo que anoté mal, isostenuria. ¿Le puse yo paciente incapaz de concentrar la densidad de la orina? Exacto. Isostenuria es el paciente que mantiene una densidad urinaria fija. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que no puede ni concentrar ni diluir la orina. Ah, entendí. ¿Ya? Ok, bueno, gracias, doctor. De nada, querido Cristo. Entonces, volvemos aquí. La creatinina, como hemos visto, ¿de dónde viene la creatinina? La creatinina es un derivado nitrogenado no proteico. Este viene de la, del músculo. Acuérdense que hay la fosfocreatina en músculo. Y es... No, ¿sí? Ah, ya. Pensé que era duda. Ya. Entonces, viene del tejido muscular que tiene fosfocreatina y eso nos ayuda a mayor, que el ATP se recicle más o menos, ¿no? El ATP se utiliza, se vuelve ADP y esa fosfocreatina regala ese fósforo, ese fosfato para volver a formar ATP. Entonces, es un derivado nitrogenado y como todos los derivados nitrogenados se suelen eliminar por la parte urinaria. Es algo constante, fijo, y nos sirve para ver la función renal porque es algo endógeno, ¿no? No necesitamos ponerle algo externo, porque esta creatinina nos indica más o menos cuál es la tasa de filtrado glomerular. ¿Cómo nos muestra eso? Acuérdense, voy a salir de acá para otra vez a la pizarra. Ahí está, bien. Voy a borrar esto. Y acuérdense, lo que se elimina en la orina, todo lo que sale es la excreción. Excreción con C, con S. No, es con C. Excreción urinaria. ¿Y de esa excreción urinaria de dónde viene? La excreción urinaria viene de varios procesos. Primero, para que lo que se elimina en la orina, lo primero que tiene que pasar es, tiene que filtrarse. La filtración urinaria es lo primero que se produce mejor, más fácil. Voy a entrar acá.
Y es algo que aquí les muestro. Filtración. Reabsorción y excreción renal. Ahora sí. Ya, eso, bueno, eso está bonito. Ya, entonces, acá, en esta imagen. Aquí tenemos, no, no hay mi, un ratito, quiero mi... Ay, no tengo el... Aquí, ya está. Ahí, ven la pantalla, ¿no? Bueno, lo que escribí anteriormente, excreción urinaria y filtración urinaria. Sí. ¿No ven mi pantalla de qué se llama? De Google. Voy a volver a... No. No se ve. Todo filtración urinaria. ¿Ahora sí? Sí. Ahora sí. Muy bien. Entonces, ahora sí. La cantidad de orina que sale es la excreción, como les decía, ¿no? Entonces, ¿esa excreción de dónde viene? Primero, la orina tiene que pasar por el proceso de filtración, es el primer paso, ¿no? Se filtra y ahí empieza a formarse la orina. Esto es el glomérulo, esta es la cápsula de Bowman, empieza a filtrarse y va por los tubos. Eso que se filtró después puede sufrir dos cambios ahí dentro de los túbulos. Puede sufrir una reabsorción, que es cuando lo que se filtró y está en los túbulos vuelve a la sangre. O también de la sangre puede secretarse alguna sustancia hacia el túbulo y aumentar la cantidad que sale al final, ¿no? Entonces, eso es secreción. Entonces, la excreción proviene de la filtración más la secreción de una sustancia menos lo que se reabsorbe, menos la reabsorción. ¿Me están entendiendo? Creo que sí, ¿no? Ya. Si alguien tiene duda, pregunta sin problema. Entonces, no entendí, doctor, no entendí. No hay problema. Acá en esta otra imagen que está también bonita. Lo que se va a eliminar en la orina, digamos, de alguna sustancia, vamos a hablar de las proteínas, por ejemplo. Las proteínas llegan al glomérulo y las proteínas se filtran muy poco, sufren muy poco proceso de filtración porque hay todo un sistema que evita que se filtren las proteínas, ¿no? Eso ya sabemos, de fisiología bien, entonces las proteínas, por eso hay muy poca cantidad que se elimina en la orina. Lo poco que se podría filtrar, a veces un poquito de proteínas de bajo tamaño se puede filtrar, esa escasa cantidad, o si el paciente está con daño del glomerulonefritis, si se filtra proteínas, esas proteínas tendrían que reabsorberse en los túbulos y sufren un proceso de reabsorción. Por eso, primero hay la filtración, segundo hay la reabsorción. Si esas proteínas se reabsorben, ya no va a salir nada en la parte final, en la parte excretada. No va a haber nada de excreción de proteínas en la orina porque no se filtró casi nada y lo poco que se filtró se reabsorbió, ¿no? Las proteínas no se secretan hacia la orina, no van desde la sangre de los capilares hacia los túbulos por secreción. Entonces, por eso no hay casi nada de excreción de proteínas en la orina. Otra sustancia, digamos, la glucosa. La glucosa, cuando está en cantidad normal en la sangre, cuando hay una buena glucemia, se filtra en cierta cantidad y se reabsorbe casi toda esa glucosa hacia la sangre. Entonces, hay filtrado, sí, no como en la proteína que casi nada se filtra, sí se filtra glucosa, pero se reabsorbe prácticamente toda la glucosa hacia la sangre y por eso la excreción urinaria de glucosa igual es cero en condiciones normales. ¿Cuándo va a haber excreción urinaria de glucosa? Cuando el paciente presenta mucha glucosa en sangre, una hiperglucemia, y aquí se filtra demasiada glucosa. Cuando se filtra más de 180 miligramos de glucosa en sangre, ya no puede reabsorber todo y ahí empieza a excretar glucosa en orina, ¿no? Ahora, la glucosa en ningún momento se secreta desde la sangre hacia los túbulos, entonces por eso no hay excreción de glucosa en condiciones normales. Otra sustancia, la urea. La urea se filtra en el glomérulo. En la parte del asa de Henle, acá, cuando viene el asa de Henle,
en cierta cantidad se puede absorber o se puede secretar esa urea, porque generalmente en la parte de la corteza renal, en la parte profunda donde está la sangre, es un lugar hiperosmolar porque tiene mucha urea en ese lugar concentrado, ¿no? Entonces la urea puede filtrarse, puede reabsorberse o puede también secretarse esa urea hacia los túbulos. La secreción de urea en la orina puede sufrir cambios por esos tres procesos. La creatinina, que es la que estábamos hablando, ¿por qué nos indica? ¿Por qué es un indicador de función renal? Porque la creatinina nos indica cuál es la tasa de filtrado glomerular. ¿Y por qué indica cuál es la tasa de filtrado glomerular? Porque la creatinina se filtra, pero no se reabsorbe ni se secreta. O sea, que es la misma cantidad de creatinina la que se filtra que la que se excreta. Porque aquí no sufre ningún cambio en reabsorción y secreción. Solo sufre cambios en filtración, o sea, solo se filtra y esa misma cantidad que se filtró se excreta, ¿no? Eso se dice para fines académicos, ¿no? Para entenderle mejor. Pero en realidad sí se puede reabsorber y secretar la creatinina, pero en muy poca cantidad. Como es tan poca cantidad, se dice que no se absorbe ni se secreta y por eso es lo mismo la cantidad que se filtra que la cantidad que se secreta. ¿Me entendieron eso? Doctor, usted dijo la creatinina, ¿cuál es la que mide? ¿Cuál es la tasa de filtrado glomerular? Correcto. La creatinina mide el TFG, ¿no? Que es tasa de filtrado glomerular. ¿Por qué? Porque es la misma cantidad que se excreta de creatinina que la que se filtra de creatinina. ¿Por qué? Porque no se reabsorbe ni se secreta. ¿Ya? Doctor, ¿cuál valor ha pasado de la creatinina? ¿Cómo? El valor de la creatinina. Ya volvemos, voy a salir de acá, entonces no funciona. Aquí estamos. Acá estamos. Doctor, ¿ahí ya ven la diapositiva? Ahora sí se ve. Ahora sí, ya muy bien. Ahí están los valores entonces de creatinina, ¿no? Hemos dicho 1.3, menor o igual a 1.3 en promedio, pero que en mujeres puede ser un poquito menor y en hombres un poquito mayor, ¿ya? Eso hablando de creatinina sérica, o sea, creatinina en la sangre. Pero hay otro dato. Ya le iba. Ahora sí, ¿no? Pero hay otro dato que nos interesa todavía más, que es mucho mejor para ver, y es hora, ¿no? Y ahorita termino con esto de la creatinina y ya, ahí ya lo cortamos. Otro valor que nos interesa mucho más es el aclaramiento de creatinina o el clearance de creatinina, ¿no? Es este de acá. No, ¿dónde está mi puntero? Aquí está. Ahora sí, el aclaramiento. ¿Ese puede haber un valor promedio también? El clearance, sí. También hay un valor promedio que hemos dicho que generalmente tiene que ser mayor de 90 ml por minuto. Se lo considera más o menos de 90 a 130 el valor de referencia promedio de los dos, 90 a 130. Pero como hemos visto, en hombre un poquito mayor y en mujeres un poquito menor. Doctor, ¿valores de clínico? ¿Cómo llaman? ¿Perdón? ¿Cómo? ¿Valores de? De 90, o sea, 90 hasta 130. Es el valor promedio. Promedio. Promedio de clínicas de creatinina, claramente. ¿Ya? Y el valor, ¿qué se llama? De hombres. ¿Por qué es? ¿Quién me dice por qué es mayor en hombres generalmente? ¿Quién se lo ocurre? Por lógica. Acuérdense de dónde hemos dicho que viene. Porque hay, la creatinina viene del músculo, entonces el valor de creatinina siempre en hombres suele ser mayor por mayor masa muscular, ¿no? El clearance de creatinina se saca con una fórmula, fórmula de Cockcroft, que aquí no la he anotado porque van a ver más en nefro todo eso. Esto, el valor del aclaramiento de creatinina es mucho más importante que el de creatinina sérica. ¿Por qué? Porque esto nos dice la tasa de filtrado glomerular exacta del paciente, ¿no? Entonces, aquí nos dice que el glomérulo está filtrando la creatinina, o sea, libera al plasma de creatinina de lo normal, digamos, de 100, que es entre 90 y 130. 100 ml de sangre quedan libres de creatinina en un minuto. Eso quiere decir ml por minuto.
Entonces, eso es lo normal, que el riñón limpie esa creatinina y deje al plasma limpio de esa creatinina, que 100 ml del plasma queden en un minuto libres de creatinina. ¿Ya? Okay, ¿doctor? Sí. Ahí se llama valores de clean, ¿cómo llama? ¿Perdón? Clearance, se los voy a escribir aquí. Clearance. Ah, gracias, doctor. No hay problema. Esto vamos a... Ahí está, doctor, clearance de creatinina. ¿Está? A ver, voy a volver. Ahí en la lista está. Está lleno de diapositivas. ¿Verdad? Sí, es que estaba tapado por sus fotos, no lo veía. Ahí está. Entonces, ese clearance se escribe ahí, ¿no? Creatinina se dice clearance de creatinina. El BUN igual es un poco largo para explicarles en la urea, así que lo dejamos ya para la próxima clase, ¿no? Pero es este el valor de referencia y ya les voy a explicar cuál es la diferencia entre urea y BUN, o nitrógeno ureico en sangre. ¿Ya? ¿Alguna duda hasta ahora? Ya nos falta poquito. Y a la próxima clase solo terminamos esto y empezamos el otro tema, porque es lo último. ¿Doctor? Sí. Cuando llegó el resultado que es la misma cantidad que se filtra la urea, la creatinina, es lo mismo que... No entendí esa parte. Ya, ya. Ni yo te entendí. Ya, ahorita ya sé lo que estaba preguntando. La misma cantidad que se filtra es la misma cantidad que es absorbida por el cuerpo. Exacto. La creatinina se filtra... La misma que... Un ratito, la creatinina se filtra, pero no se reabsorbe ni se secreta. O sea, aquí digamos hay 100 miligramos de creatinina, aquí va a excretar los mismos 100 miligramos de creatinina. La glucosa es diferente. Por ejemplo, aquí la glucosa está en 80 miligramos en la sangre, ¿no? Digamos lo normal. Se filtra esos 80 miligramos de glucosa, pero se reabsorbe todo, entonces en la orina va a haber 0 miligramos. Entonces, eso es lo que me refiero, que la creatinina, lo que se filtra, es lo mismo que se excreta, porque no sufre ni reabsorción ni secreción. ¿Me entendiste, Jackson? Sí, entendí. La misma cantidad de que el filtrado se elimina. Es exactamente. No sufre alteración. ¿Doctor? ¿No se absorbe, dijo doctor? ¿Qué me decías? ¿No se absorbe la creatinina? No se reabsorbe ni se reabsorbe. ¿Ven la imagen? ¿No ve ahorita del glomérulo? Sí. Ahí lo estoy mostrando ya. Por eso no se reabsorbe, esa reabsorción no hay y esa secreción tampoco hay. Por eso lo que se filtra se excreta. Camilita, ¿qué me preguntabas? Doctor, ¿la densidad urinaria es la proteinuria? No, no. ¿Es el examen? Otra cosa. No, proteinuria es cantidad de proteínas en la orina. Densidad urinaria es la cantidad de solutos que tiene en general la orina. Todo lo que tiene diluido en la orina es la densidad urinaria. Gracias, doctor. ¿Nada? ¿Algo más? ¿Alguna otra duda? Doctor, disculpe. Dijeron que teníamos que hacer un resumen. ¿Cómo es eso? Exactamente. Tienen que hacer un resumen y tiene que ser subido en la plataforma dentro de 20, o sea, no, ni siquiera 24 horas. Hasta hoy día, hasta las 12 de la noche tienen para subirlo porque después les bloquea. Entonces, tienen que hacer un resumen de esta clase y subirla ahí. Lo que yo sugiero más que resumen, me gustaría más mapa conceptual, si pueden hacer. Más ¿Pero fácil. Eso tiene que ser hecho en Word? Eso tienen que hacerlo, si quieren lo hacen a mano y le sacan foto y lo suben así, o en Word. Doctor, pero puede ser el resumen o el mapa conceptual, ¿no? Cualquiera de las dos. Yo prefiero cualquiera de los dos, pero yo les sugiero mejor mapa conceptual, más fácil para que estudien después. Yo les sugiero mapa conceptual. Doctor, ¿va a meter en cuál plataforma de la U? ¿Cómo que... En la plataforma de la U, ahí tienen que subirlo. Doctor, pero ¿cómo se sube en la plataforma de la U? Félix no nos enseñó. No sé de la forma de estudiantes, yo sé cómo subimos nosotros los docentes, pero si tienen duda...